Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, bienvenidos un día más a un análisis mañanero de domingo, y además de un domingo muy, muy, muy especial. Eh, hoy y mañana y pasado tenemos unos días súper, súper importantes en Bitcoin. Um, vamos a explicar por qué, vamos a explicar qué podemos esperar, vamos a explicar todo. Bueno, vamos, no, qué coño vamos. Voy. <laughs> ¿Vale? Os voy a contar un poquito todo lo que los movimientos que podemos esperar para que estéis preparados para ello, ¿vale? Importante. Bien. a la mejor comunidad de eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues puedes hacerlo de dos formas, muy, muy sencillas. Una, mediante miembros del canal. Aquí en YouTube, miembros del canal. Tiene tres niveles. Además, en el nivel 2 y el 3 te entra, totalmente gratis, el eh, script all-in-one, ¿vale? Eh, que es el que suelo utilizar yo aquí, de los cruces y demás. Eh, bueno, para más... Para más... Uh, este. Aquí, aquí. This one, bueno... Vamos a encenderlo. <laughs> Sus cruces está, además está renovado con el sistema de soportes y resistencias para eh, una mejor gestión de todo. Bien, dicho esto, fijaros que todo aquí todavía no nos está marcando un soporte y resistencia. Eso es interesante, eso quiere decir que este soporte lo da por bueno. ¿Por qué? Porque lo hemos pasado. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahora vamos a ver eh, más cosas, más cosas. Por cierto, ah, también, <laughs> se me olvida, menos mal que me lo recuerdan, porque yo... Mira que soy malo. Eh, ya están puestos en la web, los precios definitivos, eh, todo. Y eh, hay un pack, vamos a actualizar porque no lo tengo actualizado. Joder. Hay un pack ya para los scripts en el cual he incluido el all in one. ¿vale? Eh, es más barato, evidentemente, que comprar eh, tanto el de trading y scalping como el de haul juntos. Es más barato, tiene una, una, un pequeño descuento y además incluye el All-in-One porque, bueno, pues a lo mejor hay gente que quiere los skits, pero pasa de estar en el canal VIP o no es alumno y no tiene pensado serlo. Pues, bueno, pues ahí, lo, ahí está: es el que pone sale, es el único que pone el pack de tres skits, es el único pues, que ahora mismo tiene oferta, el resto está ya a su precio y también está activado el pack para comprar el curso financiado en dos pagos. ¿vale? Porque hay gente que, bueno, pues que le viene mejor hacerlo así. Me parece claro, correcto. Y bueno, pues en, en ese ya, ya está ya está definitivamente puesto. Y bueno, en ese mmm, impulso, en esas ganas de, de ayudar también un poquito, pues aquí está el pago dividido en dos veces para quien quiera acceder a él. Bien, dicho esto, vamos a por lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Nuestro querido Bitcoin. Los movimientos que puede hacer. Hoy es un día súper, súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos. Eh, la apertura esta noche de CME, vamos a ver con qué ganas abren. Las bolsas siempre tienen una buena castaña el final de la semana pasada, con lo cual es posible que os sigan hacia abajo o oh, haya un pequeño rebote. Si hay un pequeño rebote, nos puede ayudar y favorecer a pasar el que la zona de confluencia, ¿vale? Eh, para que este movimiento sea bueno, aparte de consolidar como estamos haciendo el sábado y el domingo muy inteligentemente en esta zona, eh, ¿qué hace falta? ¿Qué es necesario? Pues pasar el TP1. Ni más ni menos, si no lo pasamos y la media de 50 en confluencia con él, y esta línea de tendencia, ¿vale? Que tenemos aquí en confluencia con él, es una zona muy importante. Eh, si el movimiento es bueno, lo pasaremos y nos apoyaremos por encima. Entonces, bien Bien! Podemos, podríamos entonces pretender decir, vale, vamos a irnos un poco más arriba, ¿vale? Si no es así, si no es así, vamos a ir más abajo, evidentemente, pero claro, jeje, ¿Dónde? ¿Dónde podemos ir? Pues vamos a ver qué posibilidades tenemos. Fijaros que tenemos un mínimo eh, que hicimos. Vamos a quitar el volumen porque es que me raya bastante eh, la línea de volumen. Me dejan, no me dejan ver bien lo que, lo que quiero que veáis. Y tenemos por un lado este mínimo, ¿vale? Importante. Vamos a marcarlo en un horizontal. Pata, pum, 32 pum. 32.000 y pico. 33.000. Vamos de base. 33.000. ¿Vale? esta es una zona importantísima de hecho lo vamos a a marcar eh, vamos a saber, de naranja de este así cabroncete una naranja un poco más vivo algo así vale bien tenemos esta zona y luego tenemos el mínimo de toda la zona de soporte que no es, no por no, no en vano yo tengo ahí mi rose line no es por no es por eh, solamente por un juego yo quería comprar ahí no por un juego sino por muchas más cosas vale y ese es realmente el, el mínimo eh, el, el que exactamente se marcó eh, fue aquí en 28.800, ¿vale? Con lo cual 28.750 era pues, pues un, una salita de, de realmente. Yo tenía 28.850, no 28.750. Pero bueno, como me equivoqué y lo dejé ahí, pues ahí se quedó. Aún así hubiera fallado, ¿vale? Cuando, cuando quise comprar aquí en este pico. Eh, pero yo lo he dejado ahí. Y bueno, creo que es una zona de suelo interesante. Eh, si, no habéis, si, no, si yo estuviera fuera. ¿Vale? Ya sabéis que en esta zona hay bastante gente esperando comprar. Y es probable, es posible que de aquí, de donde estamos en este momento, caigamos. Por mucha señal verde que hayamos tenido, por mucho. cualquier cosa, ¿vale? Yo, evidentemente, al romper esta línea y en 37.000 y pico darme pues, mis señales verdes, ya sabéis quién, quién lo tenga. Pues eh, yo compré y, bueno, pues muy bien. La verdad es que de momento de maravilla. Ahora, ¿qué pasa? Que si hay volatilidad en el mercado, pues podemos irnos abajo. Si nos vamos abajo. Eh, pues la zona que hay entre este mínimo y este otro debe ser la zona de claudicación final. ¿Vale? Entre mi Rose Line, 28.000, bueno, un poquito más arriba de los Rose Line, ¿vale? Pero vamos, que lo tenemos en el TP3 marcado. Es decir, entre el TP2 y el TP3, como mínimo, el mínimo que se marcó aquí, debería de ser esa zona de claudicación pasa que sí que es verdad es que al haber tanta gente queriendo comprar aquí se ha hecho una jugada perfecta pan y han dicho ahora si sí quieres comprar más arriba entonces qué pasa que la gente que esté aquí abajo si el movimiento es bueno va a tener que comprar aquí arriba apoyar el movimiento de subida con volumen y irnos pues posiblemente hasta la zona de los 46 pero pero para dar por bueno el movimiento pan estos máximos que hay aquí 44.500 aproximadamente tenemos que superarlos vale Quizás más al cierre, ¿no? 44. 43. 44. 44. 44, ¿vale? Eh, si superamos estos máximos, entonces ya empezamos a pensar en un cambio de tendencia. Si no lo superamos, no. ¿Por qué? Pues porque necesitamos hacer este máximo, ¿vale? Uno superior. De momento tenemos un mínimo y otro mínimo. ¿Vale? Podemos caer. Ver, lo normal, lo normal, ¿vale? Sería caer con, al menos hasta esta mecha en esta mitad de aquí, ¿vale? En esa zona de los 39400, 39500, ¿vale? Hacer un retroceso y volver a subir, tendríamos otro mínimo ascendente, este máximo con este máximo ascendente, es podríamos empezar a generar algo, algo. Pero en realidad, si pasamos el TP1 con la media de 50 y esta zona que tenemos aquí de estos cierres, entonces sí. A partir de ahí, patapum, patapum, bam bam Arriba, primer objetivo, 46.700, más o menos, ¿vale? Lo que es esta línea transparente que tengo aquí, que es una zona de soportes semanales, ¿vale? Aquí los tenemos. ¿Veis? Apoyo, apoyo, apoyo. Esta, 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 esta zona, tiene 1, 2, 3, 4, 5 toques hasta que la perdimos, ¿vale? Pues debe de ser una zona importante, ¿vale? En este punto también se apoyó, aquí también se apoyó, aquí se apoyó, ¿vale? Aquí también hubo mechas donde se apoyó. O sea, aquí cerró, ¿veis? cómo cerró y abrió la nueva, la nueva vela. O sea, es una zona súper importante. Muy, muy, ¿vale? Muy, 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 muy. Entonces, eh, de momento, las dos velas semanales que tenemos consecutivas son muy, muy buenas. Esta vela, lo único que nos hace pensar es dos opciones: o tenemos una vela verde, que supera eso, o vamos a tener una vela roja que la abrace y se vaya abajo después. ¿Vale? La siguiente semana. Vela roja, esta semana. Vela roja, la que viene. Eh, entonces, bueno, yo pre prefiero ser positivo, evidentemente. <laughs> está claro. ¿Por qué? Porque, porque hemos roto una línea de tendencia, por una serie de cosas que además están, ya están, aunque haya sido sábado y domingo, ¿vale? Eh, ya está claro que están rotas. Ahora bien, vamos a ver en diario, nuevamente, una cosa que es interesante de perfilar. Y es... ¿Cómo está? Nuestras queridas columnas horizontales. Estamos en una zona que hemos acumulado mogollón aquí, mogollón de pasta. ¿Veis? ¡Hay mogollón! Hay mogollón ya suficiente para decir, venga, nos quedamos en esta zona y tonteamos aquí. Podemos caer un poco. ¿Veis? Como decía. A los 39.500. Sería esta, esta columna. ¿Vale? algo incluso a su mínimo, apoyarnos en esta otra. Bueno, venga, 39.121. Seguir rellenando, tan, 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 un poquito en esta zona, para hacer pum, e ir a tocar con justo esta resistencia semanal, que tenemos marcado en rojo transparente, que justo coincide con esta resistencia de volumen, en el cual se ha comprado mucho. Entonces habría que rellenar un poquitito este hueco, ¿vale? Nos va a tocar rellenar un poco ese hueco, es lo que yo creo, ¿vale? Simplemente, no me hagáis mucho caso, ya sabéis que yo estoy muy loco. Ahora bien, por otra parte, decir, perder todo este volumen que hay aquí para venirse aquí, ¿es posible? Justo al borde. ¿Veis? ¿Cómo más coincide con el borde de toda esta zona de volumen grueso? Podría ser. ¿Por qué? Porque haya ballenas que en este volumen grueso, que son los que lo han ya rellenado, digan, vamos a meterle otro susto a esta gente. Y como ahora hay pocos, eh, hay muchos menos bitcoins en los exchanges, es muy fácil meternos un susto. Igual que es más fácil subir, también es más fácil bajar. Ni más ni menos, sobre todo cuando son movimientos manipulados para el medio plazo y largo plazo. Y la gente suelta sus bitcoins y aquí anchas castillas. Bien, pues vamos a ver cuál de los movimientos es, es posible. Simplemente esto os lo cuento, para que veáis el cómo, el por qué, el hasta dónde, tanto abajo como arriba, y estéis preparados. Es decir, que eh, si tenéis ya una entrada arriba, ¿vale? Eh, y, veis, y veis que no se puede con la media de 50, pero no se puede de verdad y se confirma en diario. Confirmación. Confirmación en diario, ¿qué significa? ¿Vale? Vamos a quitar ya estas. Confirmación en diario, ¿qué significa? Significa que yo atravieso con fuerza, con posible fuerza, la línea de 50, me quedo por arriba y al día siguiente tengo otra vela por encima confirmando de 50 y a ser posible verde. Entonces ya Podemos empezar a pensar en cosas. Si no, si simplemente tengo una vela que la atraviesa, al día, no es no es para entrar al día siguiente, porque al día siguiente pues ser una roja, falsa, falsa salida, e irnos para abajo. Bien, simplemente, si has comprado en esta zona, bien, ¿vale? El movimiento es, parece bueno. Eh, pero que te, veamos la, la otra parte, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿cómo tenemos el Total Market Cap subiendo ahí ¿eh? despacito? Muy poquitito, ¿ves? Está ahí haciendo su su trabajo, su Working Day. Vamos a ponerle aquí. Es que yo, yo tengo aquí, vale, este. Ya hacía yo. Vamos a quitar este. Bueno, aquí vamos a poner la dominancia. No sé si tengo aquí la dominancia con la gráfica. Es que este es un poco raro, ¿no? Aquí tengo ya la dominancia. A ver, ya sabía yo que. Vale. Entonces, la dominancia. ¿Qué pasó ayer? Pues que cayó, las altcoins subieron. Hoy está un poquito ahí neutral. Ha hecho un poquito de todo. Vamos a ver ahora cómo están las altcoins. Y bueno, puede estar haciendo una banderita después de esta subida, hacer su banderita para seguir subiendo. ¿vale? Eh, ¿Subir es incompatible con que el Bitcoin suba? No. ¿Vale? Aquí tenemos una zona en la que subió y sin embargo el Bitcoin también subió. Toda esta zona eh, subió y el Bitcoin unas veces bajó y otras veces subió. En toda esta zona cayó la dominancia y Bitcoin subió. En toda esta zona subió la dominancia mogollón y Bitcoin cayó como a plomo. Está ¿vale? la caída de mayo. Entonces... Eh, son más factores hay que tener en cuenta la entrada de dinero en el mercado vale el total dicho esto vamos a ver ethereum que se está comportando muy muy bien igual haciendo la misma acción que bitcoin una buena vela de salida de escape tenemos ahora dos velas de fin de semana tranquilitos como diciendo vamos a esperar no vamos a volvernos locos eh, es decir velas lógicas las interesantes pero fijaros el volumen por ejemplo de domingo así que está todo el mundo con el culo apretado esperando a ver qué pasa no hay prácticamente volumen. En Bitcoin no me he fijado, porque además, como lo he quitado, porque a veces que es un poquito pesado, pues igual, exactamente igual. <laughs> está, está, está el volumen, pues eso, para que no morir. Sí que es bueno que el all in one lo tenemos, ¿veis? Lo tenemos esperando en la zona de verde, como diciendo, te estoy esperando para ver si me confirmas, y salimos hacia arriba, ¿vale? Igual que pasó aquí, veis las, las primeras velas, vamos a ampliarlo. Entonces, si, si veis las primeras, hace aquí toque, 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 aquí, hace aquí, tal, y es como diciendo, espero a ver qué me pasa, a ver si hacemos esto. Pues aquí está haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Veis? Que ha he hecho la V. Entonces ahora está esperando y dice, a ver si el lunes es bueno y nos vamos para arriba. Eh, eso es bueno, ¿vale? Que esté en esa zona, quiere decir que estamos eh, predisp predisposición a construir, ¿vale? <laughs> eso es lo que hay. Eh, Bien, ¿qué pasa con las acciones tokenizadas? Bueno, pues el oro sube una castañita está planito, es que lleva tres días aquí pim, 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 planito, eh, a la espera de que pase en los mercados. No sé, porque el oro este plano es raro, ¿vale? Eso es bastante raro. Eh, siempre se mueve un poquito arriba, un poquito abajo, que estos tres días esté tan plano, eh, bueno, o sea, está como a la espera de que pueda pasar algo en el mercado y que la gente dice compramos más o no. <laughs> Eh, ...bueno, va a tal, esta vez que están todas prácticamente planas... lo veis que el que sube un punto, el resto no vale la pena ni siquiera la, la mención... Eh, ...Facebook no tiene buena pinta, vale, 0.13 negativo, pues sigue, si sigue bajando, pues eso... Eh, ...bueno, nuestras queridas altcoins, vamos a ver por porcentaje de cambio... ...qué es lo que tenemos en el lado negativo... ...bueno, pues 5, 3, 3, 2, 1 y ya nada, poca, poca leche de pérdida, muy poquitas en pérdidas... ...y pérdidas reales... ...y por el lado positivo tenemos... ...bueno, Criterium que hace lo que le da la gana... ...Gala Games sigue con su impulso... ...vale... Eh, ...lo que decíamos, ¿vale?... ...importante cerrar por encima de la media... ...importante cerrar por encima de la zona... ...de resistencia que tenía... ...y encima se ha ido directamente a por la de 100... ...eso de que se vaya directamente a por la de 100... ...no sé, ¿vale?... ...no sé... Eh, vamos a ver, de momento importante que quede al borde de la de 50 Eso sí es importante, si se queda el día ahí cerrado Mañana podría hacer un ataque a la zona de 36, 9 Porque está desbordado, está que se sale Y tiene magia, magia, magia por delante de sobra Vale, los Axis, igual, parece que quieren resucitar Haciendo el suelo en la zona que dijimos de compras Han cumplido y ahora venga, a ver si nos vamos a por la media de 50 A la zona de 73 Eh... Tita, sin tita no hay paraíso pues eso ahí va a por la zona de resistencia que tenemos ahí en 37 siete 1 eh, media de 50 es el objetivo para luego hacer aquí un poquito de banderita para atravesar estas dos zonas vale de la línea verde eh, que además históricamente pues menos aquí unos apoyos interesantes así que bueno ahí le toca un poquito de pico y pala Juan eh, Juan, con mi primo one igual Veis suelo suelo y se está yendo a la zona de eh, este vértice, este apoyo que hay aquí, este apoyo que hay aquí, este apoyo aquí, esta resistencia que hubo aquí en su momento. Vale, entonces eh, es una zona eh, complicada. Complicada, vale. Si la pasa y se va a la media de 50, tonteará un poquito en la zona de 23 y a arriba, a por la otra vez a por los máximos, y eso es lo que yo pienso que se va a ir el mercado hacia arriba. No sé si va a tener primero ese retroceso, ¿vale? A mínimos, hacer Bitcoin en ese suelo, que lo tendrá que hacer Bitcoin, Ethereum, BNB, todas, ¿vale? Pero desde momento no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Se había desgastado mucho. Y bueno, pues si vamos a, ver, a vivir este verañillo de San Miguel, pues bienvenido sea. Y si encima estamos, lo que hablamos hace días, una pauta plana que al final se cumple y la rompemos hacia arriba, pues eh, blanco y en botella. Eh. Los library crates, gratuitos. Ahí están. Haciendo un poquito de subidita. Alice. También la tenemos por aquí. Bien. Igual. En su resistencia. Um, uh -huh. Sand. Igual. Joder. Muy bien. La verdad es que muy bien. Muy bien. Muy bien. La verdad es que me alegro. Me alegro. Porque había gente un poquito apretada y de vez en cuando mola. Un poco respiro. Un poquito de aire. Viene bastante bien. Voy a ver. Porque yo juraría. Mmm, que tenía por aquí. Y, y bueno, juraría no. Estoy seguro. Que ayer se me olvidó ver, um, ver algo y es Rose. Rastak, me acuerdo. Oh, Rose, Rose, me la paséis has, has visto toda su competencia, pero a Rose te has olvidado de ella. Ay, mi querida Rose. <laughs> vamos a ver, Rose. Vamos a ponerla en la R porque no, no sé dónde está. Pero vamos a ver, Rose. Haz las peticiones que queráis para esta noche. Uh, aunque no sé qué va a estar más interesante. Si ves las peticiones o no. Bueno, Rose está de maravilla. Mira, pan. Está en el TP1 global. Este es el TP1 local. Vamos a dejarlo por aquí. Y el TP2 global, que es, digamos, el objetivo. Donde ya tocó. ¿Vale? Y este movimiento de retroceso. Pues nos debe de llevar otra vez a esa zona. Eh, ¿Qué pasa con Rose? Pues está bien. Está bien. Vamos a medir primero. Vale. Se tiene que venir a la zona D. Entre 0.40 y eh, 0.43, que además coincide con este máximo y este máximo. ¿Vale? Y eso sería su golden pocket de regreso. Bien, a partir de ahí, pues eh, eh, a, al gusto, al gusto, ¿vale? Pero, ¿qué objetivo puede tener ese retroceso? Pues vamos a verlo. Nos da un objetivo altísimo, ¿eh? Fijaos que nos lleva al TP2, local, a la zona de 0.73. Es decir, que si pasamos este máximo. Donde vamos a parar, va a ser ahí. RAS. ¿Vale? Veremos a ver posteriormente qué hace. De momento que llega a la zona Golden Pocket, que es el TP2, ¿vale? Te, perdón, este TP1 eh, local. Es su, su primer objetivo. Segundo objetivo eh, global. Pasarlo. Y, y el objetivo que nos marca este retroceso es esa subida hasta los 073, es decir, coincidiendo con el TP2. Eh, poco más que decir. Soporte. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo lo mismo, que es la línea roja que tenemos aquí marcada en 0.17. ¿Vale? Esa es la zona de soporte que tiene. Eh, y además, interpretarlo siempre todo como zonas, ¿vale? No hay nada que sea eh, un punto exacto. Puntos exactos, muchas veces rupturas que son importantes, pero más allá de eso, el resto no son, no son puntos, no son líneas, no son precios justos, son eh, zonas. Eh, Veis que estamos a punto de llegar a una zona de construcción, ¿vale? Estamos ahí en 0.50. Clavadito, eh, si consigue romperlo y empezar a tontear con la media de 50, están todos, estamos todos eh, pendientes de las medias de 50, tanto en Bitcoin como en muchas altcoins. Eh, ojo, eh, ojo, porque meten un pepinazo. Y nos dan una alegría. Aunque sea temporal, pero que nos den una alegría. En cuanto a las eh, altcoins contra el Bitcoin, pues bueno, hay un poco de todo, pero eh, veis, no, es, no son grandes pérdidas. Lo pagué Bueno, hay algunas que ya hayan bastante acumulado. Y en el lado positivo, pues tenemos aquí a Tifuel. Tita ¿Vale? Genial. Ecos, los Axis, evidentemente, están ahí dando tita. Con su tita fuel, pues bueno. Pero veis como... Tita, 7, 7.40. Tita fuel, 13. Muy bien. Eh, Boson, Alisan, Mbox. Bien por Mbox. A ver si consigue salir de esta pequeña mini ruina. Eh, Near. Near tiene buena pinta. Este proyecto tiene muy buena pinta. ¿Vale? Tiene ahí... Eh, me gusta, me gusta. Eh, Engine coin evidentemente. Engine coin ya sabéis que es Samsung. Está casado con ellos. Eh, bueno, hace años ya que se casó con Samsung. Hace un par de años. Eh, Nullsteck, Dodo, Celo. Habría que ver cómo está ese acuerdo. También. IoTX. Lina. También anda por aquí. 3%. Bueno, están todas. ¿Veis que están todas como sali queriendo salir del hoyo? A ver si pasan los primeros baches. Algunas ya están cerca de la media de 50 también. Eh, está todo el mercado en ese punto. En ese, en ese punto. ¿vale? En ese punto. Eh, one inch. ¿Vale, veis? A ver si sale del hoyo, paría por la media de 50. To compound Tres cuartas de lo mismo. Entonces, bueno, tenemos el mercado muy, muy, muy parecido. Vamos a esperar y vamos a lo que yo os digo siempre, ¿no? Eh, vamos a ver que las cosas ocurran y que podamos eh, tomar decisiones en base a cosas que han ocurrido. De momento, no podemos tomar más decisiones porque estamos planos. Entonces, decisiones es, si yo me voy arriba, paso la media de 50 y confirmo. Decisión es eh, si no, no es bueno el movimiento y nos vamos abajo. ¿vale? Si no sostenemos el movimiento. Ahora así que, si queréis que el movimiento se sostenga, pues ponéis bueno, a comprar como bestias, pero claro, nuestros movimientos no valen para nada. <laughs> Eso es la, esa es la realidad. Nuestros movimientos son, nada, una micra y lo que vale es, eh, es los, las ballenas. eso Por eso a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando la gente dice, no, somos una comunidad muy fuerte, criptomonedas, tal. Somos una miaja, si somos un mercado muy chiquitín. Muy chiquitín. No llegamos al, al valor de, 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 de una de las grandes compañías del mundo. Entonces, no pensemos que somos lo que no somos, que somos el ombligo del mundo, porque no es verdad. Así que, bueno, chicos y chicas, lo que digo siempre, ahora eso sí, ¡eh!, somos los, los, los más zumbados, los más colgados y los que más huevos tenemos para estar aquí donde estamos y como estamos. Eso es, eso es seguro. Así que, bueno, sí, me despido. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.